¿Iremos algún día a Marte? Es la, en el imaginario sí, popular sí. Está eso desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo no, Jorge? Poder viajar alguna vez a Marte. Bueno, ahora hay un robot, le decimos nosotros, robot caza microbios. Una manera de llamarlo nomás. Está en línea Raúl Romero. Raúl Romero es un ingeniero rosarino que está en la NASA. Trabaja allí, es parte de la misión importante que controla el robot que va a Marte, pero con nosotros ha tenido una gentileza enorme porque está en California, me dicen. Sí. 4 horas menos tienen en California. O sea, son las 3:00. ¡Ay, qué temprano! 3:30 de la mañana. Y con lo cansado que debe estar. 3:30 de la mañana, Raúl, le pedimos humildemente disculpas por haberlo levantado a esta hora. Buen día. No hay ningún problema. Me encantó el nombre, que le pusieron. Lo voy a usar de aquí en adelante. Le robo el nombre y lo uso de aquí en adelante. ¿El cazador de microbios, dice? Fantástico. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es, si puede ser esta misión, de qué se trata y para qué puede servir. ¿Para qué puede servir? Bueno, esta misión es... hace 20 años que se planeó... ir y explorar a Marte. En esos 20 años se hizo un tema. El tema era, hay que seguir el agua. Estamos tratando de seguir el agua a diferentes planetas, a ver si encontramos agua. Y se empezó con satélites que fueron alrededor de Marte, hicieron mapas de toda la superficie, decidieron después mandar otro satélite que estudiaron la geología y dijeron, con esto no hacemos nada, tenemos que hacer algo más, tenemos que poner los pies en Marte. Mandamos un robot que era chiquitito, no más grande que esa bota de zapatos, digamos. Anduvo, no tuvo problema y dijimos, podemos andar en la superficie de Marte sin problema, mandamos uno más grande. Después mandamos uno más grande, digamos, al estilo de una grande como una pequeña bicicleta. Se mandaron dos en el 2003, yo trabajé en ese también, estuve a cargo de unas cuantas cosas de ingeniería de ese robot. Se encontró señales de agua. Las señales de agua nos dijo, acá no solamente hubieron mares, hubieron lagos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que seguir. Mandamos otros rovers mucho más grandes, grande en el 2011, y hizo otros descubrimientos. Entonces dijimos, nos estamos acercando, ¿qué tenemos que hacer ahora? Buscamos el agua, creemos que la encontramos, ahora tenemos que hacer otras cosas, tratar de ver si hay alguna vida o si hubo alguna vida al estilo microorganismo. Si, cuando hay agua, acá en la Tierra siempre se encuentra algo, alguna clase de organismo. Entonces se creó este robot, que es grande como un Fiat más o menos pequeño, ¿no? Tiene 6 ruedas nuevas para que pueda ir mucho más kilómetros, pero tiene una serie de cosas, porque el tema cambió, o se agregó al tema de hay que buscar agua, se agregó y se pusieron 2 temas más. Bueno, ¿se puede sobrevivir en Marte? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿hay alguna clase de organismo o hubo millones de años atrás alguna clase de organismo? Y para ese fin, se creó un instrumento que está arriba del robot que va a crear oxígeno, al estilo más o menos de los árboles. Los árboles chupan el CO2 y nos tiran el oxígeno. Un instrumento pequeño, medio complicado, no muy grande, pero se supone que si todo va bien, va a ser unos cuantos gramos de oxígeno por hora. Esa es una misión. Entonces eso va a decir... podemos hacer oxígeno, así que vamos a poder mandar astronautas a Marte. Y después dijimos, bueno, tenemos que aterrizar en un lugar donde sabemos que hubo mucha agua. Vamos a un cráter que se supone que fue un lago inmenso. Por la foto que se ve y la animación, debe ser un lago que hubiera sido fabuloso ir de vacaciones, porque es inmenso y tiene entradas y tiene salidas, es fantástico. Vamos a aterrizar ahí, se van a hacer
tres cosas fundamentales. Una, vamos a estudiar las piedras, los polvos, mirar los componentes químicos. Si los componentes químicos dicen hay carbón, hay oxígeno, hay nitrógeno, eso indica que hubo agua. Y después tenemos otro instrumento científico que va a buscar a microorganismos. Es todo como si fuera Star Wars. Uno tira rayo X, otro tira láser, rayos láser. Muy interesante cómo trabajan, complicadísimos. Estuvimos trabajando los últimos 5 o 6 años en esos instrumentos. Y después la otra cosa que va a hacer este robot va a ir y colectar muestras. Y lo va a poner, esto es una linterna, pero no más grande que esto. Son unos cilíndricos de vidrio. Y hay un robot adentro del rover que saca el brazo, hace con una brocha, hace un agujero, saca las piedras que saca del agujero y la mete en este cilindro. El cilindro va dentro del robot. Ahí lo pesan, ahí le sacan foto y ahí queda. Se van a juntar unas 30, 40 muestras y más o menos de aquí a unos 3, 4 años, el rover va a empezar a poner las muestras por toda la superficie. En el 2026, y acá es cuando empieza la ciencia ficción, que casi es difícil de creer, pero el 2026 van a salir un rover, pero mucho más simple. La función va a ser única. La función va a ser de ir y colectar todas las muestras que hay por la superficie donde dejó este rover. Y también va a salir una nave que va a aterrizar y el rover, que es bien simple, digamos, le va a pasar todas las muestras a esta nave. Esta nave agarra las muestras, la pone en su panza. Y la primera vez en la historia que una nave despegue de un planeta. Eso va a ser increíble, porque nunca lo hicimos. Lo hicimos en la Luna, pero no lo hicimos en otro planeta. Va a salir a la órbita y más o menos en el 2029, un satélite inmenso que salió, digamos, alrededor del 2028, más o menos, de la Tierra, va a empezar a orbitar. Estoy jugando, usando los juguetes de mi hijo. Y dije que esto es como Star Wars, bueno, por eso uso los juguetes de Star Wars. Este satélite, y la razón que elegí este, porque verdaderamente cada de estos paneles solares van a medir alrededor de, en total, más de una cancha de fútbol nuestra. Así que es inmenso este satélite. Gigante. Bueno, la nave sale con todas las muestras, la pasa al satélite. El satélite empieza un viaje de 2 años de vuelta a la Tierra. Llega a la Tierra y manda el paquete con todas las muestras a la Tierra y eso es lo que se va a analizar. Los instrumentos científicos que van en el robot, sí, van a analizar algo, pero siempre va a haber dudas, pues siempre hay dudas entre los científicos. Entonces acá, con maquinarias, instrumentos científicos más calibrados, van a poder analizar todas esas muestras y van a poder decir, oh, sí, hay estos componentes químicos, sí, hubo agua, sí, hubo organismos. Me preguntan a cada rato, ¿cómo puede ser que haya organismos? Y verdaderamente que no sabía cómo contestar eso. Hasta hace unos 3 meses vi un programa bien interesante en televisión, lo aprendí por el programa de televisión. Fueron a África, unos científicos de Europa fueron a África a las minas de diamante. Y las minas de diamante se supone que van muchos kilómetros bajo de la superficie a buscar el material, pero muchos, muchos kilómetros. Los científicos fueron y querían ver si había alguna clase de organismo. Hicieron, cuando llegaron abajo de todo, no sé cuántos kilómetros, me acuerdo, hicieron agujeros en las paredes y sacaron muestras y las llevaron al laboratorio. Cuando llegaron al laboratorio se sorprendieron, porque se supone que bien adentro de la Tierra no tendría que existir ningún organismo, porque es oscuro, es frío, es esto, es lo otro, pero había organismos. Y eso quiere decir que organismos
Se ponen bien cómodos con el ambiente que hay alrededor y se adaptan. Así que puede ser. Sí. Puede ser que encontremos organismos en Marte que hubo o hubieron. Vamos a ver. Ingeniero, mire, a ver. Primero, yo si fuera el rector del FAMAF y estuviera viendo esta nota, sí, ya lo estoy llamando para que me dé una clase por lo menos por semana a los estudiantes de acá. Porque es fantástico, ¿no? Estamos todos fascinados con la explicación que usted está dando. Ni hablar con los juguetes de su hijo utiliza una manera extraordinaria. Le quería hacer un par de preguntas de curioso que soy. Recién igual usted mencionó 2 años un satélite. ¿Cuánto demoraría hoy una nave? Porque todo lo que se manda es no tripulado. ¿Cuánto demora una nave para que pudiera llevar una persona de acá a Marte? ¿Cuánto tiempo para llegar de la Tierra a Marte tenemos hoy? Bueno, buena pregunta. Todo se basa en el peso, ¿no es cierto? Esa va a ser la pregunta que todavía no tenemos respuesta, y esta es la razón. La nave que llevamos ahora más o menos pesa alrededor de 1000 y algo de kilos. Con los cohetes que hay hoy, no hay problema de llegar allá en 7 meses. El asunto es, ¿cuánto vamos a dejar a los astronautas allá? Si dejamos mucho tiempo y verdaderamente se puede hacer oxígeno, pero el oxígeno tiene que estar contenido en tanques, entonces el asunto va a ser, vamos a mandar todo, los astronautas y todo el material para construir los tanques y para que el oxígeno pueda ir adentro. Si tenemos que hacerlo todo de golpe, entonces el peso va a ser mucho más. Y va a tardar más, porque está todo en el peso y el envión que le puede dar el cohete. Si estamos hablando de algo como esto, que manda unos astronautas y poco material, sí, en los 7 o 9 meses llega. Pero si mandamos muchas más cosas para que los astronautas tengan más herramientas, digamos, de hacer esto, de hacer lo otro, y el peso es mucho más, ahora... clarifico que hace años ya se está pensando en un cohete y se está elaborando un cohete que es... yo estuve estuve en Florida muchas veces en el centro de NASA Kennedy y estuve al lado del cohete Saturno, que es inmenso, el que llevó toda la luna. Uh-huh. Va a tener que ser un cohete, el cohete que salió ayer, que veo atrás suyo. Uh-huh. No va a ser así, va a tener que ser muchísimo más grande para llevar si llevamos astronautas y llevamos mucho más herramientas. Y Raúl, la otra pregunta le quiero hacer, que capaz que lo saco un poquito de su órbita particular, pero ¿es posible que nosotros los humanos estamos buscando vida en Marte parecida a la vida que conocemos acá? Los microorganismos, lo que fuere. ¿Es posible que en Marte se encuentre o puedan encontrar alguna vez o haya algún tipo de vida irreconocible de acuerdo a la esencia humana, digamos? No estoy hablando de vida de humanoide, estoy hablando de vida de organismos que no lo podamos descifrar porque no sabemos qué son o cómo son o de qué se componen. No sé si me alcanzo a explicar. Sí, lo entiendo. Bueno, el ejemplo que le di, ¿no es cierto?, de los científicos que fueron kilómetros bajo la Tierra, acá en nuestra Tierra, los organismos que encontraron ahí, no es nada que se había descubierto antes. Todo completamente diferente. Organismos que se adaptaron a ese ambiente. Así que sí, yo creo que que la posibilidad de que haya un organismo completamente diferente, la posibilidad creo que es grande. No soy científico, pero me baso a un poco de la lógica. Ahora, se supone que Marte, con lo que hemos analizado, fue algo como la Tierra, millones de años atrás. ¿Qué le pasó? Eso es lo que queremos investigar. ¿Puede haber organismos similares? Puede ser, más si hubo agua al estilo como nosotros conocemos el agua, contiene los componentes químicos. También, por eso vamos a la luna de Júpiter, la luna de Júpiter se llama Europa, y Europa tiene mares congelados. Y esos mares congelados esperemos que también encontremos algo parecido en el sentido de organismos que puedan ser similares o ver de
qué diferencia hay. Así que la posibilidad... Raúl, perdón, como para cerrar, dos cosas. Primero, es una maravilla escucharlo y además verlo tomar mate desde acá. Nos preguntamos dónde consigue la yerba. Pero más allá... Perdón. De... Sí. Pero es temprano, tengo que hacerlo. Maravilloso, maravilloso. Pero además, como para cerrar, me imagino que hay un montón de familias que están escuchándolo ahora, que hay niños, y que piensan quizás que la NASA es parte de las películas y es algo muy alejado para nosotros. Estaría bueno, desde su visión, sobre todo con esta calidez que tiene para contarnos, ¿qué se le puede decir a todos esos niños que sueñan con ser parte de una expedición parecida a Star Wars o que quieren trabajar en la NASA? Casualidad que me pregunta esa pregunta, porque hace los últimos 2 años que voy a Argentina cada 2 o 3 meses a hablar a chicos. Estuve en el Bolsón y en Bariloche, en Buenos Aires, hablando con chicos de primaria y secundaria, hasta universitario. Y eso es lo que le digo. Yo no salí no nací en cuna de oro. No vengo de familia que son inteligentes o genios. Bueno, mis padres, por supuesto, creo que son inteligentes, pero no son de mucho estudio. Y estaba sentado hace muchos años en Rosario mirando el televisor y todo fascinado por la NASA, y aquí estoy. Todo se puede. Eso es lo que le digo a los chicos. Hay que estudiar, hay que seguir adelante. Y los dejo con una cosa, la capacidad que he visto, porque estuve con los chicos universitarios de Tucumán, los chicos universitarios de Buenos Aires, les ayudé a hacer una película, una animación, para que va a ser para el domo del Planetario de Galileo. La capacidad que yo veo es fantástica. Estuve en San Juan para el eclipse total, un chiquito de 10 años, se me juntaron como 10 chicos. Yo amo a los chicos, les explico de todo. Se vino un chico de 10 años con un telescopio. Digo, ¿qué es esto? Y dice, oh, lo vi en el internet y lo empecé a hacer. Mi tío es tornero, le dije, me haga esto. Encontré este papel. Fantástico. Y eso hay que alentar a los chicos. Así que... Sí, voy cada 2 o 3 meses y le digo, mirá, yo estaba como ustedes miran las cosas en televisión, eso fui yo. Estaba en Rosario, en un barrio común y silvestre, en Arroyito. Bueno, no silvestre porque soy de Rosario Central. Brindamos con un mate por eso, sí, Le mandamos un saludo muy grande, le agradecemos enormemente habernos atendido a las 3:30 de la mañana, hora suya. Le mandamos un abrazo grande y le contamos que estamos todos fascinados acá con lo que nos ha contado. Suerte, muchísimas gracias y un orgullo para nosotros los argentinos tenerlo a usted allá. Mil gracias. Que tenga un buen día. Adiós. Gracias.